La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. La temporada se presta para hacer balances. En casi todos los medios de comunicación están haciendo balance de actividades del año 2014. Yo creo que es una de las cosas importantes en el ámbito legislativo, hacer un balance de lo que han hecho, lo que han dejado de hacer y sobre todo lo que han hecho indebidamente muchos legisladores. Por eso, hoy vamos a tratar de analizar lo que está pasando en el Congreso del Estado a través de la voz, de la experiencia, del trabajo, de la actividad que está realizando el presidente de la Comisión Especial Legislativa para investigar el asunto de esas empresas que en el caso de Ola y SAE es una sola. Yo digo que la corrupción en el seno del Congreso del Estado es profunda, es mucho más profunda de lo que aparenta. Los casos de los gestores contratados por las legislaturas 58 y 59 para obtener de la Secretaría de Hacienda la devolución de impuestos supuestamente pagados indebidamente, no solo son de llamar la atención, sino que son botones de muestra de una serie de cosas que ha habido en el Congreso. Aunque hay que decirlo que algunas de estas empresas están en la cuerda floja, le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en el caso de, voy a decirle que la situación de una de las empresas adquirió proporciones de escándalo, que si no hubiera sido por la intervención enérgica del propio gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, el pago fraudulento al despacho López Castro por 58 millones de pesos se hubiera consumado. Aunque hay que decirlo, cobró por adelantado más de 500 mil pesos. El otro despacho, Ola y SAE, que está comprobado es uno mismo y no dos, ya cobró 56 millones de pesos. Dados entonces los antecedentes anteriores, informo que hoy está con el auditorio de cara a cara el presidente de la Comisión Especial establecida por el Congreso del Estado para dar seguimiento a los casos de López Castro, Ola y SAE, el diputado Víctor Sánchez Orozco. Bueno, pues yo creo que se impone, estimado Víctor, que nos cuentes, que le digas al auditorio de Zona 3, ¿cómo van las actividades de la Comisión Especial que tú presides? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte, Marcos, a todo tu auditorio. Bueno, pues efectivamente esto que has puesto de contexto, este tipo de fraudes que pues indignan a los jaliscienses y también a los diputados que actualmente estamos en funciones, porque fueron problemas que nos heredaron la anterior legislatura, las dos anteriores legislaturas. Bueno, desde el primer día nos abocamos a recabar toda la información que existe en el Congreso y la información que se tiene en otras dependencias gubernamentales. Giramos oficio al mismo juez de distrito que lleva este caso, giramos oficio también instruimos al director jurídico para que informara todos los avances que hay en las acciones legales que se han implementado, como un primer diagnóstico. Y dentro de las primeras acciones que emprendimos, bueno, pues fue instruir también a la mesa directiva, al secretario general, no nada más para que se recabara toda la información, sino también para que se emprendieran las acciones legales correspondientes. Y por supuesto, se había dicho en los medios de comunicación que algunos exdiputados señalaban que habían firmado este tipo de contratos, según eso, por la opinión jurídica que en su momento les dio el exdirector jurídico. Entonces, dentro de las primeras acciones que emprendimos también fue citarlo a comparecer al seno de la comisión
al exdirector de la pasada legislatura de la Dirección Jurídica y Legislativa. Antonio Rocha. Al licenciado Antonio Rocha Santos. Y el licenciado Antonio Rocha no compareció verbalmente, pero sí presentó un escrito donde señaló que él nunca emitió ninguna opinión jurídica. Ante ello, bueno, pues se abre ya otras situaciones que habría que analizar y poder determinar cuál ha sido esa situación. Fuimos también de inmediato, en cuanto instalamos esa comisión, con el procurador fiscal para revisar si presentó alguna acción legal de nulidad o alguna situación que permitiera también, bueno, pues detener esos pues esos fraudes, dado que, bueno, pues en el concepto y en la el criterio del Congreso y de la Dirección Jurídica y de los que ahí participamos, hacía más de medio año que se le había presentado un exhorto al procurador fiscal para dar seguimiento a este tipo de casos y buscar que se retribuyera ese quebranto que tuvo en el Congreso. Uh-huh. Bueno, ahí nos explicaba que no, ellos no veían, vamos a decir, las facultades legales para hacerlo, pero se estableció una comisión legal de el equipo jurídico del Congreso del Estado y el equipo jurídico del Procurador Fiscal para dar seguimiento al caso López Castro y ver si es factible presentar acciones legales desde la Procuraduría Fiscal, que depende del Poder Ejecutivo, y también el caso Sayola y Ola, pues que son también fraudes pues muy similares, parecidos al caso López Castro. Hay una cuestión, diputado. Se ha especulado en el sentido de que si es algo personal de Víctor Sánchez, si es ya una obsesión de él tratar de perseguir a fulano, a zutano, a mengano, o si es algo institucional del Pleno del Congreso del Estado. ¿Opinión sobre esto? Bueno, en un principio, bueno, dejar muy claro, no soy gente que persiga personalmente a nadie ni tenga obsesiones personales. Tengo la experiencia de haber sido parte de lo que hoy es la Fiscalía General del Estado por 18 años, donde ocupé cargos desde abajo, como se dice comúnmente, hasta cargos importantes, como ser coordinador de delegados regionales, en donde siempre demostré mi actitud siempre apegada a la ley y, bueno, pues ejerciendo acción legal contra quien había violentado la ley. En ese sentido, cuando yo llego al Congreso, pues me doy cuenta de todas estas irregularidades y empiezo a encabezar, no sin antes haber puesto al Pleno, eso está documentado, hace 2 años de eso. Nosotros llegamos el 1 de noviembre y en los primeros días de noviembre yo presenté un exhorto al Pleno para que en el caso López Castro, que era el primero que habíamos detectado, se presentara por medio del Pleno una denuncia penal y en su caso acciones legales que permitieran detener este fraude. ¿Qué pasó? Pues me batearon, como se dice comúnmente. La mayoría de mis compañeros diputados pues le dieron salida, no, pues instruían a la Dirección Jurídica, y total que no se hizo nada hasta como medio año después en el caso de las acciones civiles, y no sin antes haber estado en ese medio año presionando en medios de comunicación, ante la opinión pública, para que mis compañeros diputados hicieran lo propio. Pero el 7 de diciembre presento la primera denuncia penal en el caso López Castro. Y luego... ¿Pero patrocinada por quién? ¿Por Víctor Sánchez solo? Sí. ¿O por una comisión o por un grupo? Como se trataba de asuntos de delitos oficiosos, y como no había secundado nadie, ni siquiera en mi bancada, que en ese tiempo era la del Partido Acción Nacional, la presenté yo en lo personal. Esa denuncia penal es la 307 del 2012, y esa denuncia penal, primero la presenté yo, pues nadie me secundaba. En enero la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presenta otra denuncia penal, que a la postre, bueno, pues siempre que se presentan varias denuncias de los mismos hechos, se acumulan a la anterior. Y esa denuncia, nosotros, las dos acumuladas, estuvimos, en lo personal, estuvimos coadyuvando, dando seguimiento. Perdón, nomás, por parte de Movimiento Ciudadano, ¿quién te secundaba? ¿Quién encabezó, bueno, esa denuncia?
Bueno, esa denuncia la presentó toda la fracción parlamentaria, toda la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, entiendo que su coordinador Clemente Castañeda, hoy mi coordinador también, se acumula esa denuncia y esa fue la 21ª denuncia que se estuvo dando seguimiento por estos 2 años. Ya ahora ahí hubo descubrimientos importantes que logramos. Uno, el más importante y más relevante fue que logramos que supuesto apoderado que supuestamente había hecho el contrato fuera a declarar hace un año, no ahora hace 2 meses que se descubre todo esto y que se, vamos a decir, que se toma con mayor, ante la opinión pública, vamos a decir, se le puso lupa a este caso, pero hace un año ya se había descubierto que esta persona no era el que había hecho la firma. Entonces de ahí se había descubierto ya en la investigación, pues que se trataba no nada más de un fraude, sino también una falsificación de documentos relacionada con una simulación de actos jurídicos, y la persona, pues sí, va, y además nosotros en nuestra investigación que habíamos hecho, que no aparecía ahí en la averiguación previa, pero lo que habíamos logrado por la gente que se había acercado, nos había mandado correos, etcétera, habíamos detectado que el verdadero autor intelectual ni siquiera aparecía en documentos. Importante, mire usted, está hablando Víctor Sánchez, el diputado que encabeza la comisión especial para investigar el caso López Castro, Ola y Sae, pero le voy a decir esto. Es importantísimo que después de esta pausa el diputado nos diga, cuando descubrieron que no era la firma del supuesto apoderado, nos diga también, se especula en el sentido de que había homónimos, dos nombres que aparecían como apoderados de López Castro. Después de esta pausa, aclaración.